5.500. ¿Y Iñaki hace cuánto empezó a jugar entonces? 3 horas. ¿Tres horas? Joder, ¿pero con qué Spotify va? Con el 2B. Con el 2B. ¿En 3 horas ya va por el 2? Sí. ¿Cierto? Pues nada, lo de las realistas es cuestión de que le eche un rato y ya está. Sí. El problema que el güey no entiende es que si usa control va a ser más difícil, pero es necio. ¿Verdad, Iñaki? ¿El que es necio? Ajá, no, usa control de Play 4. Ah, hostia, pero todavía. Si la gente, vamos, al menos a mí me han dicho la gente que ha utilizado yo y que es realista y tal, está contenta. No hace rato, güey, le di a los aviones. Sí, no, te estoy chingando, Iñaki. No, pues la verdad es que yo prefiero mouse, es mucho más fácil. Sí. 6.500, ya voy. 23 de combustible, ¿eh? 23 minutos. Sí. Sí, pues yo tengo 23. Las pizzas salen por defecto con media hora, creo. No, no, yo salí con 15. ¿Con 15 minutos? Yo llevo un P40. Y sí, los americanos tienen más gasolina. ¿Qué pasó ya aquí? Dejamos que nos tiren más, ¿no? No, no nos van a flanquear, güey. Apenas está subiendo el güey con nosotros. Nos los vamos a topar de frente, yo creo. ¿Cómo? ¿Damos vuelta? Pues a mí ya me regresó. El mapa, ¿no? Tienen que ir por C, ellos tienen que ir por C, seguro. O por ya. Debajo de C o entre C y B. ¿Hay opción de distancia de visión? En ajuste, en opciones del juego, si se puede subir a distancia de visión. Sí, claro, a qué distancia dibuja, ¿no? Eso es, por si veo los aviones más de lejos. Ah, no. Eso ya es más secreto. Ajá. Oigan, estoy muy adelante de ustedes. Y en vez de... ahorra, ¿qué? Sí, yo con la gráfica que llevo, lo llevo todo al máximo, estoy a 60 FPS. Me está dando 60 igual. ¿Cuál tienes? GTX 770. Yo la 760. A mí me oscila. Estoy entre 50 y 70. ¿Con cuál? R7250. Ah, me lo compré hace muy poquito. Vamos, me compré la 7. Como me lo compré yo. Es un... la AMD 8320, 8 núcleos, con 8 GB de RAM, y la R7. ¿Y 5 o I7? Ah, va bien. Sí, no está mal. ¿5 o 7? ¿El qué? Procesador. 8 núcleos. Web es Word, está bueno. Tú ponle web. Para que te dé más potencia. A mí no me gusta AMD. ¿No? No. Yo he tenido los dos, Intel y AMD, y por ahora, sinceramente, no sé, no te diría, yo creo que me decido más por AMD. Me vale más el ahorro que me da AMD que luego la diferencia con... Okay.
porque, a ver, me ha costado el 8320 esto, dándome el rendimiento más que algunos y 7, me han salido por 110 euros y un 7 o algo así me salía por 250 euros. ¿No? Ya. ¿A cuántos gigahertz está el año? ¿El qué? ¿A cuántos megahertz tiene el procesador? Este funciona a... me parece que es... 2.6, me parece que... vamos, la frecuencia de cambio, entre 3.500 y 4.000. Ok. No está mal. Estoy manejando el avión desde dentro. Yo me compré una laptop, ¿sí? A mí la verdad es que no me gusta, no sé, yo siempre he sido de PC. No tengo la movilidad. Sí, yo justamente por eso la compré con la movilidad. A ver, ¿qué parece, güey? Es la gatucha. Vale, cara de bobo ya me alcanzó. Yo ahora mismo no soy capaz de subir más, A ver dónde están estos cabrones. Llevo el agua a 120. Ese es el 5C, ¿no? Ah, no, el de muerte es el P40. Es muy buen avión el P40. A mí me gusta, me gusta más que el P400, me gusta más este, el P40 que el 400. Sí, está muy bien. No los veo. No. Si queréis, yo que llevo peor avión, hago una pasada de reconocimiento, ¿eh? Y os digo. Hombre, ese es más rápido, ¿no? Voy a 95%, 90, 95% porque llevo el agua que me echa humo. Le aprieto demasiado el motor. Carajo, ¿dónde están? Yo si queréis, cuando llegue a la altura de C, me tiro un picado para abajo y hago una pasada. Vale, porque yo ya estoy llegando a 9000. No creo que sea necesario llegar sí, a... Sí, yo también. Voy a 6. Yo no puedo pasar de 8500. ¿Por qué? Porque de girar y... me tambalea bastante. Y además yo tengo el agua bastante caliente. Pues no los veo. Donde me digáis me tiro, ¿eh? Espérate. 9500, ya no voy a subir más. Yo si queréis hago vueltas de reconocimiento más bajitas. Iñaki, haz sub, wey, y búscalos por el horizonte, a ver si los dos. ¿Hago de cebo con el humo? Este... No. ¿Quién dijo eso? Antes venían desde nuestra derecha. No, desde vuestra izquierda. No. Sí, que estaba yo con ellos. ¿Vuestra izquierda? Vamos a ver, venían desde ¿De dónde estamos? Suroeste. Venían desde el suroeste, ¿no? No, venían de norte a sur. Sí, que estaba yo con ellos y sé de dónde venía. ¿Cómo vais de combustible? 7 minutos. 17. 15 minutos. ¿Qué Juancho sabe combustible? Pelado más. ¿Cuánto combustible tienes, señor? ¿Cuánto qué? ¿Cuánta gas tienes? Muchas gas. Ah, es que no lo has visto. Se
configuración, ¿eh? No, ah, yo tengo 40. Ah, si nos quedamos sin gas y nadie peleó, va a ser un fiasco. Pues entonces era otro fiasco. Porque no, 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 yo estoy hemos hecho en la gorra. Sigo en 7 minutos, no voy el 60% de... Juancho, ve hacia tu izquierda y yo hacia la derecha a ver si les localizamos. Lo tengo atrás mío. Vale, ¿quién lo ha dicho? Chino, Rob. Ah, sí, ya, claro, Chino, claro. Cabrón, nadie. Te tengo atrás, están atrás de nosotros. ¿Me doy la vuelta y te ayudo? No, sí, por donde aprovechamos la distancia y ganamos. Digo, me lo cuento, acelero. Llevo un speed. Vale, yo quiero subir un poco más. Sí, llevará una MK9. Te pase. Sí, güey. Deja que te pasemos un aquí. Ajá. Okay. Me va a alcanzar. Este... me baja un poquito. ¿Será que? El 9. El Mac 9. Va. ¿Dónde está bien? La vuelta, ya. Pues gírate contra el chino. ¿Te puedes contar? Cuidado, que este es un cabrón. ¿Te puedes contar? Ahí se da cuenta. No, frontal no. Yo creo que estaba buscando. Creo que regresan, sí. Regresan. Te regresan. Vale, Max Pot está más alto. Y hay otro al ¿más lado alto? De Max. Sí, los veo también. No los veo. Y, igual, vamos a tener. Se ha dado la vuelta. Ya empiezan a aparecer. Pudo. Y aquí ya vete para acá que son tres, güey. Ya te voy. Vas bien. Está muy alto, ¿eh? No sé si se me tira uno. Cuatro, cuidado, Carlos. Sí, lo veo. Tráelos para acá. Más que tiene por mi crack. Y abajo hay más gente. ¿Eh? Coque abajo. A mi altura, se me tira. Dale, Bobo va por ti, Crowley. Juancho, tío. Cuidado que se te tira el tiro. Gira. Tengo roja el ala, me lo voy a quitar ahorita. Vale, yo tengo Crowley. Manda arriba. Crowley es mío. Sí, ya estoy herido. Uf. Joder, tengo dos. Cuarto. Maxford me rozó el ala y me la dejó roja. Carajo. Yo estoy caído, ¿eh? Estoy caído. ¿Y no se muerto? Tú. ¿Qué está haciendo? Madre mía, no trae nadie en la espalda, yo no lo veo. Aguas que estás con Carlos, eh. Me de arriba. Venga, está disparado. Joder, no me voy. Viene, ¿no? Vale, yo estoy sin munición. La de veces que le habré dado al chino y no lo tiré. ¿Me pasando atrás de mí, verdad, Juan? No, güey, no traes nadie atrás. No vayas. O sea, no me voy a intentar que me siga el chino. Ok. Carlos va a jugar de carnada. Mira aquí. Carlos va a hacer carnada. Sigue los movimientos de Carlos para ver si el chino lo sigue. Y aguas con la velocidad que está llegando a 600. Carlos, a tu derecha, Max. Así, marcar las armas. Sí, güey. Ya sube. Es que se ve un enemigo. Que si no, se te van a romper las alas y... Vale, el chino fuera. Se ha roto. Bien. Yo tengo a tres. Bueno, van por tengo a Coque detrás.
Iñaki, voy a ayudar abajo mejor, güey. Exacto. Cinco, por eso, baja. Sube. Carlos, sube. ¿Dónde estás? Yo ya muerto, güey. Al looping. Ahí lo tienes, tira para la derecha. Vale, yo ya muerto. No, izquierda. Bajen. Arriba y ahí lo tienes. Yo no tengo balas. No, güey, porque abajo juegan tu juego. Chócate con él. A ver, ¿podéis abatir a Coca o no? Te dije que bajara. ¿Te han matado? Sí. Iñaki está herido. Yo no tengo... Raméalo. No, bueno, tengo corre mucho. Intentaría que se estrellase, como ha hecho el chino, pero no sé si... El chino ha sido las fuerzas aéreas, ha roto las alas. Sí, lo he visto. Claro, es que me intenta seguir. Cuesta 740. El Mac 9, ¿cuánto aguanta? ¿El qué? El Mac 9. A ver, los Spitfire sí aguantan velocidad, lo que no pueden es girar con él. Puedes girar nada, tienes que, los movimientos tienen que ser muy suaves. Lo tienes arriba. Ahí lo llevas, de frente. Yo aquí ya no puedo hacer nada. No, si yo no tenía munición. Por la cola. No puedo hacer nada. No puedo girar, no puedo hacer nada. Quedas tú nada más, cara de bobo. Sí. ¿Qué hago? ¿Me tiro? Como quieras, si no tienes movilidad, sí. No puedo. Y para ir a la base. Te han roto, tienen profundidad. Sí. Qué guarda que eres, Carlos. Pero te ha costado, no me has matado. Me estaba imaginando que harías algo de eso. ¿El qué? Coño, picar a un Spitfire. Vale. Picar a un Spitfire con otro Spitfire. Sí, vale, pero yo me he puesto a 740. No, yo he llegado a los 700 y ha dicho la sala... Agua. Dicho, adiós. ¿Por qué? ¿Por qué no se rompe él? Y yo, sí. Somos Spitfire, cabrones. Porque tengo un pacto con él.